El pasado 11 de junio en Honduras ocurrió el evento Amor por mi ciudad. Miles de personas fueron beneficiadas, por lo que voy a recorrer cada aspecto de 10 años de ministerio pertenecientes al apóstol Derek y a la profeta Luisa Holtz. Nosotros tenemos que entender que al venir a Cristo se acabó nuestra voluntad. Y voy a descubrir los secretos que llevaron a Derek Holtz a ser el futbolista más influyente de su generación. Todo lo que tú decidas irá bien por causa de tu corazón, de tu esfuerzo y de tu sacrificio. Cada acción de su ministerio en esta ciudad causó un impacto global. Hace 10 años conocí al apóstol y desde ese momento conocí a un padre. Nunca vamos a poder correr tan lejos donde la presencia de Dios no nos alcance. Acompáñame a descubrir el secreto de su éxito y cómo pudieron montar el evento más grande de su ciudad creyendo solamente en el amor de Dios. Amor por mi ciudad. Puerto Cortés, quien inicialmente fue bautizado como Puerto Caballos, mantuvo su nombre original hasta 1869, cuando el presidente, el general José María Medina, comenzó su gobierno. Entonces cambió su nombre a Puerto Cortés. Nuestra ciudad es una ciudad fuerte que se ha mantenido en pie ante grandes catástrofes, lo que hace de Puerto Cortés uno de los sitios más bellos de Centroamérica. No son sus playas o su gastronomía o su vasto sector portuario, uno de los más importantes del mundo. Lo que hace de este sitio un atractivo para turistas de todo el mundo es su gente. Es ese imparable sentido de progreso que tenemos los porteños. Somos imparables, aprovechamos cada oportunidad para emprender un negocio, para iniciar una idea, todo para ver sonreír a nuestras próximas generaciones. Creo que esto fue un gran atractivo para que Derek Holtz pusiera su mirada sobre esta ciudad. Fue hace más de 10 años aproximadamente que la idea de fundar un ministerio en la ciudad de Puerto Cortés se postuló como una prioridad para el que en aquel entonces era un exitoso jugador de Liga Nacional. Mi pregunta es, ¿qué tan fuerte tuvo que ser ese sentimiento o idea para que definiera la vida de un jugador que lo tenía todo? Aquí es donde comienza el misterio que abarca más de 10 años de carrera ministerial. Voy a adentrarme primeramente en la carrera futbolística de Derek Holtz y así tal vez tener un panorama más amplio de cómo es que un jugador pudo reunir a personas de más de 10 naciones, profesionales de la medicina, millonarios y un incontable número de voluntarios en un evento que benefició a más de 16,000 personas en un día. Y solo estoy hablando de números técnicos, porque el evento denominado Amor por mi ciudad fue mucho más que eso. Comenzó su carrera aquí, en este estadio, en la casa más querida de los tiburones, el Estadio Excelsior. Fue en 1998 que pisó por primera vez esta grama como un jugador profesional. A partir de ahí, se volvió imparable. Motagua, el Marquense de Guatemala, Gimnasia Esgrima La Plata de Argentina, luego el Club Maratón de Honduras, el Victoria, el Shanghai de China, por supuesto. A sus 17 años fue nombrado como el mejor jugador juvenil de toda la temporada. Su éxito fue impresionante, fue arrollador. Temprano se ganó el cariño de toda la afición y también amasó una gran fortuna. Citando las palabras de Derek Holtz mientras hablaba de los picos más altos de su carrera, dijo: fueron 16 años de exceso, donde el dinero no significaba un problema. Entonces, ¿por qué se retiró? ¿Por qué dejó lo que más amaba, en lo que era tan bueno y ganaba toneladas de dinero? El volante de ensueño, el 10 perfecto. Entonces, ¿qué lo frenó? En una de sus múltiples entrevistas, Derek Holtz
reveló a la prensa una experiencia que podría explicar el cambio repentino de ideología y lo que definió el tiro más certero de su personalidad. En el mejor momento de mi carrera, desmedí el uso de drogas y alcohol. Entonces, estando en Guatemala, sufrí un derrame. Fueron las sentidas palabras del entonces volante estrella de Liga Nacional. Este suceso puso muchas cosas sobre la mesa. Según Derrick Holmes, este momento fue crucial porque tuvo la oportunidad de negociar el mejor contrato de su carrera, su vida espiritual. El trato fue que si Dios le sanaba, Derrick le entregaría su total y completo servicio. Todos hemos pasado por ese episodio en algún momento. La única diferencia aquí es que Derrick sí cumplió su palabra. En el 2013, anunció su retiro oficial de las canchas para dedicarse completamente al pastorado. Los medios enloquecieron con la noticia y otros apostaron por su caída, asegurando que era una apuesta emocional y que eventualmente volvería a su vida cotidiana. Esos detractores siguen esperando que esto pase. Hoy, 9 años después de ese anuncio, esta pasión futbolera que sirvió como vitrina para mostrar el talento de Derrick Holmes al mundo, hoy se convirtió en una plataforma para impulsar el talento joven a las grandes ligas. Derrick Holmes es presidente de la Fundación Atletas del Reino, misma que año con año lleva jugadores jóvenes al extranjero, brindándoles la oportunidad que él hubiera querido tener cuando era niño. Sigo descubriendo capa tras capa de amor en cada acción de este personaje. Sin embargo, ¿podría llegar más lejos que esto? ¿Qué le faltaba a Derrick Holmes? Y con los hijos de Dios nadie se mete, hoy me apodero. Lo que me has quitado me lo debo. Y con los hijos de Dios nadie se mete. En la introducción del libro El secreto del amor, de la escritora Ariel Ford, en sus primeras líneas cito: los amantes no terminan encontrándose en alguna parte, están el uno en el otro desde siempre. Esto, más que ser un escrito totalmente poético, tiene una referencia espiritual latente. Todas las obras de Dios y de su Hijo Jesús en la tierra fueron planificadas en amor. La multiplicación de los panes y los peces, la liberación del pueblo de Israel de Egipto y la crucifixión misma, todos estos actos fueron planificados en amor. La misma ley se resumió a un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Es posible encontrar a una persona con este principio tan claro? Derrick Holmes fue claro con los medios cuando dijo: los que dijeron que me amaban, hoy ya no están. Y es que amar es un concepto tan profundo que solo alguien que comprenda el diseño del amor que Jesús nos vino a enseñar podría amar como Dios ama a sus hijos. Posiblemente el desafío más grande para Derrick Holmes era encontrar a alguien con el mismo grado de compromiso que él tenía con su visión. Para su sorpresa, se encontró con alguien que tenía una licenciatura en compromiso. Fue en el 2014, solo un año después de su retiro, que Derrick Holmes tuvo una experiencia de primera mano con el amor de Dios. Fue como si Dios mismo lo premiara por su buen comportamiento, y junto con ello venían un sinfín de actualizaciones que llevarían el ministerio de Derrick Holmes a una posición inimaginable. El rango de influencia de su ministerio comenzó a expandirse. Su iglesia se solidificó. Lanzó su primer libro titulado Eres un campeón, inspirando a miles de jóvenes en todo el mundo. Esta carta de amor tiene un nombre: Luisa Holmes. Una mujer que sabe la responsabilidad de llevar el apellido de un rey, que nunca le tuvo temor a gobernar porque conocía su lugar, sus capacidades. Una reina implacable que mandó a derribar los muros que limitaban el crecimiento de su amado. Es por eso que hoy este reino no tiene fronteras y momento a momento sigue entregando identidad y dejando un legado en las generaciones que continúan recibiendo de ellos. Yo le
necesito que ellos se monten en el tren. Vamos a ver. Acabamos de llegar hace poco y me gusta ver cómo hay muchas personas ayudando a otras, la gente que viene. Quiero destacar también que este es el macro evento, como usted lo menciona, Pastor, pero realmente Fuente de Vida siempre se ha proyectado en Puerto Cortés. O sea, tienen banco de alimentos, tienen tantos proyectos, igual salen a las calles. El día de hoy en este lugar se va a hacer historia, el día de hoy en este lugar va a suceder algo muy, muy importante, más allá de luces, más allá de las cosas materiales que podamos ver, que eso lo puede hacer cualquier otro, es lo que Dios puede hacer, y eso es lo importante. Llegó el día, 10 naciones, decenas de voluntarios, un equipo de profesionales, doctores, productores, periodistas, músicos, empresarios, futbolistas, influencers y todo aquel que había sido inspirado por el ministerio de un hombre que solo se había dedicado a amar a Dios con todas sus fuerzas. Las estadísticas hablan de 16,000 personas que fueron bendecidas, emprendedores, madres solteras, damnificados, niños y todo aquel con ganas de lograr sus sueños. Todos recibieron una semilla de amor, de pasión y de trabajo. Pero estos fueron los datos de ese día. No estamos tomando en cuenta los 9 años que el apóstol Derek y la profeta Luisa Halls llevan dándose por Puerto Cortés. Estos, por supuesto, serán premiados con creces, porque si hay algo que está demostrado, es que Dios jamás se queda con nada. Dios multiplica, acelera, expande y sana. Sus frutos son como una canción de amor y Dios compuso algo muy especial para ellos en 2016. Esta canción llamada Dara Halls nació con ritmo y estilo y lo demostró junto a Ariel Kelly en el escenario, un artista muy querido por la familia Halls que dio un concierto espectacular en Amor por mi Ciudad. Hay gozo en la casa del rey. El mal que por fumar termina siendo bipolar, la droga le dañó la mente y lo tumbé. Es el Dara. Ahora dicen que fuman pues quieren. Talento hondureño. Como que lo dañó lo va a arreglar. Siempre el diablo va a levantar a alguien pa' que tú le creas. Ya los par de meses vente siendo un interno de crea. Pues que de ellos salgo un amén. Honduras, yo te bendigo. Que sean amigos de Dios y enemigos del enemigo. Dale tu mejor alabanza y canta este coro conmigo. Gracias, Pastor Luis, qué lindo. Amado, así nos gozamos en la presencia del Eterno. Nancy Amancio, Ismael Telford, ministerios de alabanza de la ciudad y de Tegucigalpa se unieron al sonido de esta melodía de amor, cerrando con una palabra certera del apóstol Jorge Pompa. Pedro hizo algo que nosotros los pastores y los líderes tendríamos que hacer: crear una expectativa para los milagros. Para Pedro era fácil entregarle unas monedas. Para Pedro era fácil saludarlo. Para Pedro era fácil y sencillo hacer lo mismo que habían hecho muchas personas por 40 años. Pero Pedro dijo: no, Señor, yo tengo un Dios que donde Dios se mueve, se manifiesta, la gente sana, la gente se libera y la gente es transformada. Así que Puerto Cortés, este equipo que vino hoy, entre Ariel, entre la profeta Nancy y el pastor Jorge, no somos como los que vinieron antes a Puerto Cortés. Hemos venido a hacer un cambio generacional de transformación a esta ciudad. Este evento hizo palpitar el corazón de una ciudad que por fin pudo ver una muestra real y latente del amor de Dios. El apóstol Derek y la profeta Luisa Halls, junto a un equipo maravilloso de gente, aprendieron que rendirse es ganar. Y llevaron a cabo en 24 horas una visión que lleva más de 10 años en organización. Fue un plan perfecto, sin fisuras, pensado hasta el más mínimo detalle. Todos fuimos parte de la culminación de una idea que nació en el corazón de Dios y que se nos fue confiada. Amor por mi ciudad fue un regalo, un presente para todo aquel que decida recibirlo como un padre.
acompañas con la palma. He preparado un lugar en mi corazón para ti, Espíritu Santo que moras dentro de mí. Tú llenas el vacío que hay en mí y mi final lo vuelves génesis. Ya no hay miedo si estoy en ti. Todo es nuevo y en ti nací. Soy solo tuyo, solo para ti, solo para ti. Con las palmas, vamos. Es un honor estar aquí. Bendiciones.